que logrará. Muy buenas tardes, muy bienvenidos a este programa Ayuda. Muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares este domingo 19 de noviembre con una propuesta, como todos los domingos, para poder ejercer el bien, para ejercer la generosidad, para poner en práctica todos tus talentos y los de tu familia en pro de los demás. Como se hizo el domingo pasado, en donde se pudo ayudar a un chiquito que estando en su casa recibió una bala perdida y tuvo problemas en el cráneo. Pero gracias a la generosidad de todos ustedes se pudo solucionar esta situación. Vamos a ver. Les agradezco por las llamadas y por el apoyo. Ya vamos a empezar a recibir el apoyo de ustedes. Muchas gracias y les invito a que sigan apoyándonos, no nada más a Brandon, a otros niños, niñas, personas que necesitan de ustedes. Somos muchos los que estamos en esta situación y somos muchos los que necesitamos de personas como ustedes, de buen corazón y que quieren apoyarnos. Gracias. Gracias, muchas gracias, porque juntos podemos lograr que otras personas que están en un estado de indefensión, que están con una necesidad de salud, que están con una necesidad emocional, puedan tener un mejor futuro con una aportación de nuestra parte. Qué increíble que haciendo tan poquito, compartiendo tan poquito, podemos juntos cambiar tanto como este problema que tenía Brandon y que van a ver que con toda la ayuda que se pudo recolectar la semana pasada, va a estar muy bien, va a tener el apoyo. El día de hoy tenemos nueva oportunidad. Si tú no has podido ayudar en casos anteriores, acompáñanos, vas a ver qué bonito. El problema de su craneosinostosis, lo que le está provocando, lo de simple vista, es su frente muy abultada. Él tiene mucha frente. Lo que los bebés deben de tenerla hasta aquí, él la tiene hasta acá. Su pelito es el que se la cubre. Su forma de su cabecita le está creciendo como hacia atrás. Todo esto se le está formando. En vez de hacérsele redondita, se le está formando hacia atrás. Por eso les pido a toda la gente que vea este programa, que nos dé la mano, que llamen, que se pongan el corazón en la mano y nos aporten lo que su corazón les dicte. Llamen, cualquier peso, cualquier centavo, es muy importante para ir juntando la cantidad que nos hace falta. Está con nosotros para lograr este cometido. Licenciado Leopoldo del Real, Polo, ¿cómo estás? Hola, muy, muy contento. Pues bueno, listo, Roberto, para apoyar este caso de este niño que ahorita vamos a ir conociendo un poquito más de su historia. Así es, y también está con nosotros el doctor Víctor Paniagua. Doctor, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Roberto? Pues aquí agradecido otra vez estando por acá. Viendo, vamos a ver el caso de Enzo, que es un pequeñín del cual necesita todo el apoyo de nosotros y también de ustedes. 1340-2021, márquenos ahora. Es la gran oportunidad como familia, como persona, de hacer algo por los demás con la seguridad de que va a llegar. Qué mejor que podamos ayudar a un niño. El día de hoy tocaron las puertas, ya vieron la mamá de Enzo, este bebé de 10 meses, que tiene un problema en el cráneo. Fíjense, yo no soy doctor, gracias aquí por estar, doctor Paniagua. Gracias. Porque explícanos un poquito. Yo entiendo que al niño no le está creciendo lo suficiente el cráneo, se le cerró antes de tiempo, se le maduró, vamos a decir, y hay que hacer una cirugía para que no tenga un problema neurológico. Sí, esta enfermedad
Es una enfermedad genética. De hecho, no es muy conocido su causa. Pero sí, como podemos ver en las imágenes, vemos que tenemos el cráneo del pequeñín. Está un poco más alargado. Esto es debido a que cuando estaba pequeño, el cráneo se formó. De hecho, el diagnóstico es craneosinostosis, significa sinostosis, la unión de dos huesos para formar uno. Entonces, esto todavía para la edad de Enzo no debería de tenerlo. Ok. Normalmente le damos entonces fontanelas. Crece más hacia adelante y hacia atrás. Sí. Y queda angostito. Hay una presión del cráneo hacia los lados, entonces se alarga. Okay. Esto se llama dolicocefalia. ¿Y qué se hace, doctor? ¿Una cirugía? Se hace una cirugía un poco descompresiva para que el cerebro pueda crecer como normalmente debe crecer, porque si no puede tener deterioro neurológico o hasta algún problema mental posteriormente si el niño no... Pero estamos muy a tiempo, ¿no? Si se resuelve esta meta de que este milagro pase y el niño tenga una vida normal, ¿no? Márquenos, 1340-2021, vamos a tratar de reunir. Este chiquito necesita 130,000 pesos, pero afortunadamente ya tiene 30,000 pesos, 20,000 que ya juntó la familia y 10,000 que le va a dar el DIF. Así es que usted y nosotros estamos pretendiendo que juntos podamos reunir arriba de 20,000 pesos más. Sí. Si nosotros logramos estos 50,000 pesos con lo que ya tienen y con lo que juntemos, ya el hospital los puede operar. Así es que márquenos 1340-2021 y empezamos a sumarnos como familia. Vamos a ayudar. Quiero recordarles, por favor, por lo que a todas las personas que nos marcan y donan arriba de 300 pesos, tenemos los termos. Así es, tenemos termos. También tenemos las tazas, como tú dices, que nos has dicho que es un trofeo y que qué padre que tengan varias. Imagínate, sí, varia gente de la colección, sí, una taza por caso, qué padre. Una taza por caso y junte su jueguito de café de 6 tazas. Marque, si dona arriba de 500 pesos, pida una taza. Mira, ahí está. Del programa Ayuda, las está usted viendo en pantalla. Si dona arriba de 300 pesos, doctor, puedes pedir un termo que también denota que ayudaste, porque estas cosas no se venden en ninguna parte, solamente se entregan a personas que hacen donativos superiores a esas cantidades. Y si usted dona arriba de 700 pesos, tenemos los libros que nos mandó 5 paquetes el arquitecto Benavides, de 45 años, 45 historias. El huracán Gilberto, 25 años después. La sexta pantalla, este programa en donde hay un compendio de los casos que se han visto, de los temas que se han tocado los domingos en el programa Cambios. Y también hay un CD, un DVD de los 1,000 programas de Cambios, donde está todo así, se seleccionaron pequeños fragmentos de los mejores 1,000 programas de Cambios. Excelente. Márquenos, vale la pena que lo tenga. Y esto no es más que una colaboración de otros donadores que dicen, mira, yo puedo donar estos termos, yo puedo donar estas tazas para motivarlo a usted. Ojalá no sea necesario más que conocer a la persona a la que vamos a ayudar. Vamos a conocerlo. Hola, mi nombre es Eduardo Elizabeth Martínez Rivera. Soy mamá de 3 hijos, un hijo de 18 años, una niña de 12 años y mi bebé de 10 meses. Mi bebé de 10 meses nació con craneosinostosis. ¿Qué significa eso? Que nació con su huesito pegado. Este le llaman la sagital. Nació pegado con su huesito, la sagital. Desde que estaba embarazada, él venía con semanas de más. El primer eco que me lo hicieron a las 4 semanas y él ya venía con 5. Después me hacen otro eco, que era yo llevaba mis cuentas, que tenía 10 semanas y él ya tenía 12. Y así sucesivamente, inclusive a él me tuvieron que hacer la cesárea a la semana 36. Porque él ya pesaba 3 kilos 800 y es lo que él pesó al nacer. 3 kilos 800 y midió 53 centímetros. El problema de su craneosinostosis, lo que le está provocando, lo de simple vista, es su frente muy abultada. Él tiene mucha frente. Lo que los bebés deben de tenerla hasta aquí, él la tiene hasta acá. Su pelito es el que se la cubre. Su forma de su cabecita le está creciendo como hacia atrás. Todo esto se le está formando. En vez de hacérsele redondita,
se le está formando hacia atrás. En la parte de atrás, él tiene la cabecita muy chiquita para que su cerebrito se pueda extender. La cirugía que le van a hacer es acomodarle su cabecita, todo su cráneo, para que su cerebro, hacérsela en forma circular, como la forma de todos los bebés, y para que así tenga el cerebrito espacio. Si se la dejamos así al bebé, en un futuro el niño va a tener lento aprendizaje. De ahí no se sabe cuáles consecuencias pueda tener. Puede tener problemas de la vista, del habla, problemas de oído, retrocesos en su problema psicomotor. Hasta dicen, no se sabe cómo ni cuándo, cómo los pueda tener, cómo no los pueda tener. Para eso es su cirugía. Mi hijo ahorita es difícil cómo expresar la situación. Mi hijo ahorita está en perfecto estado. Ustedes van a decir, es un bebé sano, muy sano. Sí, pero sus problemas vienen después. Dios quiera que no le pase nada, pero no lo podemos dejar al destino para que en un futuro me diga. El destino, por no poner la atención, tu niño ya empezó con problemas de oído. Por no poner la atención, tu niño tuvo un problema psicomotor. Como bien me dijo un doctor, si usted no se mueve, ¿qué quiere? ¿Que su hijo llegue a quedar en silla de ruedas? ¿Por usted, porque usted no se quiso mover? Muévase, señora. Por eso les pido a toda la gente que vea este programa, que nos dé la mano, que llamen, que se pongan el corazón en la mano y nos aporten lo que su corazón les dicte. Llamen. Cualquier peso, cualquier centavo es muy importante para ir juntando la cantidad que nos hace falta. Márquenos, 1340-2021, es el teléfono de La Esperanza, si está usted aquí en la ciudad de Monterrey. Si está usted fuera del estado de Nuevo León, pero dentro de México, márquenos al 01-800-2444. Si está usted fuera de México, entonces nos puede marcar al 011-82. Sí. El teléfono, el local, como ya ustedes se lo saben, es el 1340-2021. Sí. Y la alada sin costo es el 01-800-200-0444. Y bueno, Estados Unidos es el 011-5281-1340-2021. Todos sus hermanos que se fueron en busca de una oportunidad, qué padre que puedan responder, que puedan ayudar a alguien en su país. Y pues bueno, más si es de su estado, también si son de Nuevo León, ¿no? Doctor, ¿y este caso con la operación se va a arreglar y ya? Sí, de hecho, el niño, como lo pueden ver, su función cerebral es normal. Ajá. Pero el problema es de que se puede complicar porque no va a crecer tanto su cerebro y entonces va a tener un retroceso. Entonces necesitamos apoyarlo para que lo operen y entonces hagan un poquito, se distienda mejor su cerebro y tenga un crecimiento adecuado. Y tiene poco tiempo para esto, ¿verdad? Sí, entre más pronto se haga esta operación, vamos a tener mejor pronóstico. Así es que ayúdanos, marca 1340-2021 como familia. Es una excelente terapia para que juntos participemos en esto. Imagínense qué angustia que nuestro bebé en casa llega y de repente nos dicen también que se iba evolucionando, doctor. Le decían a su mamá, la señora Elizabeth, que el niño se iba desarrollando muy rápido, muy rápido, muy rápido. De hecho, a veces pensaban que tenía 2 semanas más de edad porque el niño tenía avances muy, muy marcados de crecimiento. Y tú pues te emocionas ver que tu hijo viene, gracias a Dios, que se está desarrollando. De repente te das cuenta, se dan cuenta los doctores, que hay esta malformación que puede ser genética, puede ser por otras causas. El caso es que se le suelda los dos huesitos del cerebro, de la parte superior, y esto ya no permite que se siga expandiendo como debe de ser.
pero gracias a Dios tiene una solución. Se le hace una pequeña operación con la cual se separa otra vez este hueso para permitir que se expanda el cerebro, que el cerebro tenga una cavidad del tamaño suficiente para poder crecer a un tamaño normal. Si usted nos marca y nos hace favor de decir cuánto puede donar, recuerde, podemos ir por el donativo si es arriba de 200 pesos. Claro. Si usted puede, tiene tarjeta de crédito, nos puede donar con la tarjeta de crédito. 500 pesos este mes, 500 pesos el mes que entra. Usted díganos, ahorita no puedo, pero a partir del día 30, cárguenme por favor en mi tarjeta 5,000 pesos, sí, 1,000 pesos, 20 pesos, 50 pesos, éntrele. Ayúdenos por favor. Y vamos juntos a volver a realizar un milagro en esta sociedad maravillosa con un niño de 10 meses que tiene una vida por delante. Esto es lo más bonito, Polo. Así es, que marquen al 1340-2021, como hemos dicho. Es la verdad, es un empujoncito y es cuestión de tiempo, ¿no? Porque entre más se larga, pues más complicado es. Y lo bueno es que si se junta el dinero y se lo operamos, el niño puede tener una vida normal, puede salir adelante. Entonces, pues bueno, están todos en ustedes que apoyen. Ya vimos a la mamá que dice, oye, lo que sea que nos ayuden, yo voy a estar muy agradecido. Pues no, imagínate una mamá cómo va a agradecer si todas las sociedades y todos juntos en equipo logremos, apoyamos a que se logre esta meta. Y ayer ganaron los Rayados. Ayer ganaron los Rayados. 2-0. ¿Usted Rayado, Tigre? Rayado ahora. Rayado. Pero no porque ganaron. No porque ganaron, sino que yo le voy a otro equipo, pero como vivo aquí en Monterrey, pues voy a Rayados. Pero perfecto. Entonces, ¿qué le parece que invita a todos sus colegas Rayados a que todos mis amigos, mis colegas médicos, que celebren la vida de un niño? Los Tigres también tienen que apoyar, no nada más los Rayados. Todo Monterrey tiene que ayudarnos. Qué importante es un comentario que la mamá hace en el video, que dice, es que a mi hijo ustedes lo ven normal, pero en realidad él se va a complicar si él no tiene el apoyo que él necesita. Entonces, al niño ahorita lo pueden ver bien, y ay, pues el niño a lo mejor no tiene nada, pero tiene un problema que puede complicarse. Entonces, ¿qué mejor medicina que la preventiva? Y vamos a ayudarlo para que el niño pues esté mejor. Yo también creo que esta es la mejor manera de celebrar, de agradecer esta satisfacción que tuvieron ayer todos los Rayados, sí, y de tener la compasividad. Somos una ciudad compasiva. Monterrey es una ciudad que se ha distinguido a nivel internacional por ser compasivo. Estamos celebrando este domingo dos cosas muy importantes. El Día Internacional de la Pobreza, donde el Papa Francisco pide, por favor, que tengamos empatía con las personas que tienen una necesidad. A veces nosotros creemos que para ayudar a alguien tiene que ser alguien que esté tirado en la calle, apestoso, mal vestido, sucio, medio muriéndose de hambre. Y no nos damos cuenta que al lado de nosotros tenemos a una persona que tiene gran necesidad, que afortunadamente está limpia, está más o menos bien alimentado, pero tiene un problema de salud, como es el caso que estamos viendo con esta familia. Una familia que afortunadamente el papá de este niño, que es Mario, de 40 años, tiene un trabajo, pero él es empleado y con eso no puede reunir los 130,000 pesos que requiere para la operación de su hijo. Pero es un señor trabajador, es un señor que hoy, igual que tú y que yo, está celebrando el Día Internacional del Hombre. ¿Qué te parece que nos unimos todos, como hombres, nos unimos a festejar, a hacer algo de provecho para un compañero hombre que tiene a su hijo enfermo y no tiene los recursos? Unos con 1,000, otros con 500, otros con 200, cada quien como podemos. Lo puedes hacer por única vez, donando una sola vez, que te lo carguen en tu tarjeta a partir del día 25, del 28, del 30. El día que tú quieras que corte tu tarjeta para que lo pagues como regalo de Navidad, hasta la siguiente Navidad. Márcanos, 1340-2021 es el teléfono de La Esperanza. Vamos a hacer una pequeña pausa y cuando regresemos espero decirles que ya tenemos 30,000 o 40,000 pesos de donativos de todos los Rayados, de todos los Tigres, de todos los señores que se han sumado. Y que dígale a su hijo que marque, dígale a su esposa que marque, que entre todos pongan cada quien 20 pesos, 50 pesos y que el más chiquito de casa marque y viva esta experiencia de ayudar a otro niño que lo necesita mucho. Ahorita regresamos.
Banco de Voluntarios de Cáritas de Monterrey se encarga de captar y canalizar a personas que deseen donar su tiempo y sus conocimientos a beneficio de nuestros hermanos más necesitados. Si deseas ser parte de nuestro voluntariado, comunícate al 1340-2000. Mira nomás, ¿desayunaste o no desayunaste? ¿Eh? Voy a Oxxo. Compra jugo Jumex variedad de sabores y galletas canelitas o polvorones a solo 22 pesos. Además, yogur Yoplait variedad de sabores, 2 por 22.50 pesos. Desayuna en Oxxo e inicia tu día con algo bueno. Regresa la gran colección de autos clásicos a escala con 12 nuevos modelos. Carrocería de metal, llantas funcionales, puertas abatibles y arranque pullback. Pueden ser tuyos por solo $129.90 cada uno. Encuentra cada viernes uno diferente. Pídelos a tu boceador. Milenio Diario. En Bosque Mágico Coca-Cola tenemos grandes sorpresas preparadas para ti. Desfile de caramelos, espectáculos musicales y la obra El Hechizo de Santa Claus, en donde te estaré esperando. Esta Navidad en Bosque Mágico Coca-Cola se vive con emoción. Tú que eres Macronet Infinitum, aprovecha este Buen Fin y llévate la mejor tecnología hasta 24 meses sin intereses o hasta 40% de descuento con cargo a tu recibo Telmex. Y recuerda, Macronet Infinitum es mucho más que internet. Cáritas de Monterrey, desde 1982, sirviendo a la comunidad. Aliméntate, cúrate, vístete, únete, supérate, ayúdate, acompáñate, desarróllate. Quien da más, recibe más. www.caritas.mx. Quien da más, recibe más. Y esto no se cuantifica en ceros, en pesos y centavos. Se cuantifica en el interés, en el amor con el que lo das, en la necesidad que tenías. Quien comparte lo que utiliza tiene un valor incalculable. Recuerden aquello que dice la Biblia de una señora que dio 3 moneditas y otro muy millonario dio 20. Nada más que el millonario podía haber dado 5,000 sin que le pasara nada. Y la señora pobrecita que dio sus 3 monedas era todo lo que tenía. Por eso decía Jesús que era más valioso las 3 monedas que las que había dado el rico. Yo te invito a que compartas también. Estoy convencido, no sé si Pani, Polo, les ha pasado a ustedes, ¿cómo se te abren los caminos cuando ayudas? ¿Cómo? Totalmente. Totalmente. Siempre. Entonces, los invitamos a vivir esta experiencia. Ábrale los caminos a su vida, a su familia. Ábrasela. Vamos a ayudar a un niño de 10 meses al que nos decía ahorita su mamá, dice el doctor Polo, que si no lo hacen rápido, puede repercutir. Y eso es lo que estamos viendo en este caso. A lo mejor el niño aparentemente pues se ve bien y todo, pero es un problema realmente de tiempo, realmente en que si no nos movemos, en que si no estamos así viendo el programa y ya queremos apoyar, es tiempo. ¿Cuántas veces te ha pasado que no te mueves por algo y dejamos que las cosas suceden? Estamos en el momento perfecto de cambiarle la vida a este niño, de que este niño tenga una gran vida, se pueda desarrollar. ¿Por qué? Porque a lo mejor no lo vemos, pero si esto no se hace antes de los 6 meses, Ruperto, puede ser que el niño a lo mejor no hable bien, que tenga problemas y le puede afectar mucho. Afortunadamente es solo cuestión de tiempo y de dinero, porque si se junta el dinero en el tiempo exacto, pues nada va a pasar y el niño, pues lo vamos a ver en unos años, a lo mejor se convierte en doctor. Muchos de estos niños luego quieren ser doctores por ayudarme, por estas causas. Por la experiencia que viven en casa de cómo ellos no tenían dinero y no podían pagar un médico. A usted hoy puede vivir la experiencia, no se quede con las ganas. Viva y aproveche esta oportunidad de ayudar a alguien, de servir, sobre todo un niño pequeñito. A mí me preocupa mucho, doctor, esta parte de que el niño pueda no hablar, pueda tener un problema de psicomotor, sí, para caminar. Motor. O sea, el problema es que va a repercutir mucho porque su cerebro no va a crecer, entonces no se va a desarrollar ciertas áreas de su cerebro que pues, nos domina, obviamente, ¿no? El cuerpo. Claro. Mover la mano, mover un dedo, hablar, caminar. Entonces, ¿cómo vamos a limitar a un bebé que lo vemos ahorita bien a que
después suceda algo catastrófico. ¡Qué buena oportunidad! Ahorita está muy bien el niño, está desarrollándose, lo detectaron en una excelente etapa. Yo no quisiera pensar que me hubiera sucedido a mí, que hubiera necesitado la ayuda y que no pudiera encontrar una puerta. Yo te invito a que abramos puertas en el corazón y lo hagamos todos juntos para que este bebé sea un niño normal, sea autosuficiente, pueda ir a la primaria, pueda ir a la escuela, no tenga estos problemas. Imagínense qué increíble que ahorita está en la línea esta en donde puede caminar o puede no caminar. Puede ir a la escuela o puede estar siempre en una cama. Puede hablar y decirle a su mamá que tiene hambre o puede no comunicarse verbalmente con la familia. Y usted y yo podemos hacer una diferencia. Así es. Llamando al 1340-2021 y diciendo, yo pongo 200 pesos para que este niño lo operen y para que salga adelante. Yo pongo 1,000. Oye, hay personas que les va muy bien, gracias a Dios, en la vida, y que 4,000 o 5,000 pesos, imagínese, la promesa es que se devolverá el 100 por 1. 100 por 1. ¿Qué número puedo donar? ¿Cuál es la cantidad con la que quiero ayudar? Yo te invito además que lo hagas en familia, que lo hagas. Yo no estoy muy de acuerdo con esa parte, doctor Paniagua Polo, que dicen que la mano izquierda no sepa lo que hace la mano derecha. Yo creo que cuando son buenos ejemplos, todo el mundo debe de saber y debe de haber buenos ejemplos, porque nuestra sociedad lo necesita realmente. Y el día de hoy tenemos mucha necesidad. 1340-2021, te invito a que conozcamos más de Enzo Damián y tú nos marcas, por favor. 1340-2021, tenemos ya 600 pesos. Que Dios bendiga a esta familia que ya donó los 600 pesos. Muchas gracias. Y usted, salud. Márquenos, por favor, y ayúdenos a que se haga la multiplicación de los panes y los peces. Sobre todo los rayados que están tan contentos por haber ganado. Vamos a ver un video. Vamos. ¿Te parece? Vamos. Él es platicador, es muy inquieto, lo que no fue mis otros hijos. Él es muy inquieto, muy platicador, muy activo, muy vivo. Desde el segundo día que nació, se vio que él era... Sus ojitos volteaba a ver toda la casa, donde quiera que lo llevábamos, volteaba a ver todo. Su desarrollo hasta ahorita ha sido normal. Inclusive me dijeron que él iba a ser un niño sano de aquí al año y medio. Sus huesitos se empiezan a cerrar después del año y medio, que es cuando puede empezar a haber problemas, después del año y medio o 2 años, es cuando se puede haber problemas ahí. Mi esposo, pues estamos siempre activos, con la mejor... No nos dejamos de caer porque le queremos encontrar para darle una mejor calidad de vida al niño. Desde que él nació, se le notó su cabecita, que él la tenía planita de aquí y de aquí. Él la tiene plana de los dos lados. Por eso mismo, él fue el que me insistió a mí que no confiara en lo que me habían dicho, que investigara para checar bien al niño, porque él también le notaba algo raro en la cabecita al niño. Entonces, no se nos hace justo que nosotros como padres no le pongamos atención y no le demos una solución a su problema. Dejarlo así y a ver qué pasa. Él, una persona que tiene toda su vida por delante, para que nosotros como padres no se lo trunquemos sin ver si había una solución para él. Desde que nació estamos viendo, checando con doctores, pidiendo sus opiniones, y fue lo que nos dijeron: él tiene que operarse antes del año. Me estoy yendo a vender a los mercados, estoy sacando todo lo que tenemos. Mi mamá, mis hermanas, nos están dando cosas para ir a vender. No estoy esperanzada que la gente me junte todo el dinero. Nosotros mismos también. Pero sí es una cantidad que menos de un mes. El presupuesto me lo dio en el 27 de octubre. Ahorita tengo como 2 años, siempre le he apoyado a mi esposo en lo que puedo, trabajando, vendiendo aquí,
Pues normalmente casi siempre voy y vendo al mercado, tratando de ayudarle con algo extra. Desde el embarazo, pues sí me trunqué un poquito en el sentido de que pues ya casi no le ayudaba. A toda la gente que me está viendo, que nos está viendo, les pedimos de todo corazón que nos ayuden. Que se toquen el corazón para ayudarnos. Para así como ven a este niño que está 100% sano, que lleva una vida normal, que él siga, al hacerle su cirugía, que él siga teniendo su vida normal, que él no vaya a tener ni un retroceso, que él no vaya a sufrir en un futuro, todo porque nosotros no le hicimos caso. Así es, vamos a ayudarle para que este niño tenga una vida normal, marcando 1340-2021. Si nos marcan 20 personas que quieran donar $1,000, pues ya la armamos, ¿verdad? Claro. ¿Tan solamente? ¿20 llamadas? O 10 de 2,000. Y acuérdense que o 10 de 2,000 o una de 20,000. O una de 20,000 ya mata ya. No, pero acuérdense que puede ser diferido estos $1,000. A lo mejor en tres meses con la tarjeta lo vas difiriendo, perdón. Y yo creo que sí es una gran oportunidad de verdad para ayudar y no dejar a este niño desamparado. Porque como lo hemos estado diciendo, es cuestión de tiempo. Es el único programa que tiene Enzo el día de hoy. Y pues creo que sí le es justo y que le podemos ayudar a que tenga este empujoncito y que tenga esta mejor calidad de vida. 1340-2021. Estamos viendo las imágenes, doctor. Esto es lo que le está pasando a Enzo, ¿verdad? Sí, ahí vemos cómo las flechas están hacia adentro, que está sumiendo. O sea, no está a los lados y no está creciendo los huesos parietales. Entonces, el cráneo lo que hace es que se extiende hacia anterior y posterior, o sea, así le llamamos en medicina, y se ve como ese cráneo que está ahí, se ve así como si tuviera una deformidad de la cual Enzo la está teniendo. Ok, y entonces con una cirugía, doctor, ¿se puede corregir esta situación? Sí, claro que sí. Hacen una craneotomía y hacen que haga un poco más de expansión y crean las fontanelas como las debe tener Enzo, que son la mollera, que le llaman así vulgarmente. Ok, con razón, cuando todavía cargas a los bebés te dicen cuidado con la mollera porque todavía no se acaba de cerrar el cráneo. Sí, están muy, muy aguaditas. Hasta el año y medio, doctor. Por eso es el tiempo perfecto ahorita y por eso estamos con esto. Urgencia, entonces si ya nos viste y si ya quieres como ayudar, siempre nos dejan al principio los que están viendo, no, vamos a ver la meta, no, si ya tuviste ese compromiso, si ya quiero apoyar, pues marca de una vez, marca el 1340-2021. ¿Cuántas veces te digo tú que estás viendo y te esperas y pasa algo? No, si ya viste, ya que hablen, ¿no? Sobre todo porque es una bonita experiencia, claro. Porque te vas a sentir muy bien, porque vas a llegar a tocar estos momentos de felicidad y paz. Cuando uno hace el recuento de lo que has logrado hacer en el día. Todos los días, Polo y yo los invitamos en nuestro programa de radio que no dejen que se termine el día sin que hagan algo bueno por los demás. Los domingos tenemos siempre esta gran oportunidad, esta oferta de ayudar a las personas que lo necesitan. Qué bonito ser una persona que cuando le pedimos al cielo ayuda, tenemos la dignidad de levantar la mirada porque sabemos que nosotros también sabemos ayudar a nuestro alrededor. Porque esto es una cadena. Ella lo que necesita ahorita es dinero para que su hijo esté bien. Enzo lo que necesita es dinero. A lo mejor tú lo que necesitas es un amigo. A lo mejor lo que necesitas es un amor. A lo mejor lo que necesitas es alguien que te aconseje. ¿Qué te parece que vamos ayudándonos unos a otros? Cada quien con lo que puede. Tal vez tú sí puedes ahorita disponer de $1,000 que este mes no vas a usar, que te van a quedar ahí. Puedes disponer de $500 en tu tarjeta de crédito. Claro. Hazlo como un regalo de Navidad. A mí me encanta pensar cuando hacemos las cosas que lo hago por Jesús. Es algo que a mí me motiva. Es algo que a mí en lo particular me permite avanzar en la ayuda con los demás sin estar juzgando qué se hace o cómo se hace, si se lo merece o no se lo merece. Hay que ayudar sin mirar a quién. 1340-2021. Vamos a hacer una pequeña pausa ahorita que volvemos. Ojalá que sean, ya nada más necesitamos 15 personas que nos marquen y digan, voy a dar $1,000.
ahorita 1,000 o a lo mejor el día 30 cóbremelos o cóbreme 30, el día 30 1,000 y el otro día 30 otros 1,000. Díganos cómo. Así es. Siempre se puede. Apoyo incondicional que día a día nos brinda nuestros voluntarios es muy importante para Cáritas, ya que ellos son quienes nos ayudan a cumplir nuestra misión. Lissé, el único cosmético que proporciona un efecto tensor y crea un lifting prácticamente inmediato en la piel. Y su efecto dura hasta 8 horas continuas. Aplicamos un poquitito. No hay necesidad de aplicar mucho. En pequeños golpecitos. Y vamos a ver cómo en tan solo segundos, en cuanto se empiece a secar, van a ver cómo sus ingredientes activos comiencen a producir un efecto tensor que desvanece las líneas de expresión, la hinchazón debajo de los ojos y prácticamente en menos de 90 segundos van a ver la gran diferencia y les va a durar hasta 8 horas. Cuando tengan un evento importante, si se casa su hija, si quieren reconquistar al marido o tienen una cena muy importante, se lo pueden aplicar y ya, se ven maravillosas, sin necesidad de hacerse una cirugía plástica, ni pasar por grandes dolores, recuperación, gastar muchísimo dinero y arriesgarse a que a lo mejor no les quede bien. Lissé es la opción. Cada segundo se nota más y más y más. Ustedes pueden verlo ahí en su pantalla. No tenemos ningún efecto camarógrafo, no tenemos ningún efecto de fotografía, no hay Photoshop, no hay iluminación, no editamos para que ustedes noten la diferencia. Lo que están viendo es en vivo y es lo que está pasando ahorita en un minuto y medio. Ya estamos empezando a notar cómo se desvanecen todas las líneas de expresión de aquí de alrededor de los ojos y cómo la ojera y la bolsita se va disminuyendo. Lissé es la opción. Esta es una oferta que no puede dejar pasar. 30 sachets de Lissé por el precio de 10. Lissé está al 3x1. Si nos marca en este momento, en la compra de Lissé, recibirá además un magnífico precio especial de lanzamiento en MO Cosmetics. Tome el teléfono en este instante y llévese 30 sachets de Lissé al precio de 10. En Bosque Mágico Coca-Cola tenemos grandes sorpresas preparadas para ti. Desfile de caramelos, espectáculos musicales y la obra El Hechizo de Santa Claus en donde te estaré esperando. Esta Navidad en Bosque Mágico Coca-Cola se vive con emoción. Pocos países son sede. Pocos países pueden. Por tercer año consecutivo, el Gran Premio de Fórmula 1 atrajo la atención del mundo, que celebró con México la fiesta más grande de la velocidad. 3 días que demostraron por qué hemos sido reconocidos como el mejor evento de la Fórmula 1. 3 días que nos recuerdan que lo bueno cuenta y queremos que siga contando. Gobierno de la República. México, tierra de tradiciones ancestrales, bellas artes y manifestaciones urbanas que nos definen. Esa es nuestra identidad, nuestra cultura. El Senado aprobó la Ley General de Cultura que apoya la creación artística y garantiza el derecho a la cultura para todos. Porque México es tan rico como su cultura. Senado de la República. Legislando con visión de futuro. 63ª legislatura. México está en reconstrucción. Pues ahorita pues ya estoy reconstruyendo la casa. Ya construí el baño y ahora estoy arreglando el techo. Como hermanos, todos unidos como hermanos, vamos a tratar de echarnos la mano todos. Estoy agradecida con esta ayuda. Toda la gente está muy agradecida, pues. De manera transparente, juntos estamos reconstruyendo los estados afectados. México está de pie. Gobierno de la República. Ayudar nunca antes había sido tan fácil. Descarga en tu celular nuestra aplicación. Búscanos como Cáritas de Monterrey. Regístrate e ingresa los datos necesarios. Da clic en Dona Ahora y realiza tu aportación de manera segura y confiable. Si lo deseas, también puedes utilizar alguno de nuestros diferentes canales para donar. Cáritas de Monterrey agradece tu generosidad. Disponible para sistema operativo iOS y Android.
Márquenos, 1340-2021. El día de hoy estamos invitándolo a hacer el bien en un niño de 10 meses que tiene un problema, Pani. Sí, tiene una craneocinostosis. Tiene una deformidad que es que el cráneo se cerró más rápido de lo normal. Y esto le puede causar problemas motores, que no se mueva, que no hable, etcétera. Vamos a conocer un poquito más para que usted se anime y nos marque. Mire, es 1340-2021 el teléfono. Sí. Es una gran experiencia, una gran oportunidad de abrirle la puerta a Jesús, a María y al bebé. ¿Se acuerda usted que andaban de puerta en puerta pidiendo posada, que alguien les ayudara? Esta Navidad usted puede abrirles la puerta a estos peregrinos. Vamos a conocer en la persona de quién. Vamos. Yo sí creo en la gente, yo sí creo en la voluntad de la gente, porque uno mismo lo tiene. Si no lo tenemos, la gente no te va a ayudar. La gente somos buena. Nosotros como seres humanos somos caritativos. Cuando me dan la noticia de eso, corrí al baño y lo primero que digo, Dios mío, ayúdanos, te lo pongo en tus manos, que mi bebé esté bien. Que nada más me den la noticia. Si el bebé tiene una sutura, está en tus manos. Si tiene dos suturas, te la pongo a tu disposición, Dios. Solamente tú sabes y tú eliges el camino de mi niño. Si son dos, estoy en toda la disposición, Señor, para que mi hijo entre a la cirugía inmediatamente. Decía yo, me siento agobiada, me siento confundida. Me siento, como quien dice, con todas las hormonas encima. La verdad, Dios quisiera llevármelo a mi casa. Así me sentía en ese instante. Yo quería a mi bebé en mis manos. Yo le rogaba a Dios, yo no me quiero ir sin mi bebé, yo me lo quiero llevar ahorita. Y yo poner atención y buscar la solución. Porque tú eres el que me vas a dar la fuerza. Yo decía eso en el baño, sola, porque me daba mucha pena que me vieran llorar. En ese instante yo creo que Dios me escuchó, porque yo decía, me lo quiero llevar a mi casa. Llega el doctor y me dice, falsa alarma, y me lo llevo. Pero nunca me dijo si en verdad sí tiene, si la tiene, la craneocinostosis. Me voy a agarrar a mi bebé en brazos y yo salí contenta, engrandecida, porque pues es mi bebé y yo quería tenerlo conmigo. Fue un bebé muy, muy deseado. Muy, muy deseado. Lo esperé con tantas ansias, lo esperé con tanto cariño a él. Todo el embarazo lo anhelaba desde antes, porque él no debe de tener ni un retroceso. Él tiene que seguir su vida normal. A pesar que desea la operación, yo no tengo que truncarle. Tiene que seguir caminando, él tiene que hacer toda su vida normal. La pediatra también me dijo lo mismo del universitario. Se lo tienen que operar antes del año. Todos me dijeron que antes del año. El problema es de que al niño ya se le vinieron los 10 meses. Estoy consciente de que hay unas urgencias más importantes, porque la mía es prevención. Pero aún así no puedo dejar a mi hijo sin ponerle atención, aunque sea prevención. Les pido de corazón lo que sea, lo que su corazón les dicte para podernos ayudar. Llamen, por favor. Donen, por favor, para este niño que se llama Enzo Damián. Les damos muchas gracias, les agradecemos de todo corazón la ayuda que nos dan. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Por favor, llámenos. 1340-2021 es el teléfono de La Esperanza. Si está usted fuera del estado de Nuevo León, pero dentro de México, 01-800-2444. Así es. Con Estados Unidos. ¿Y don, si estás fuera de México? El 011-52-81-1340-2021. Por favor, márquenos. Tenemos 7,600 pesos que ya, gracias a Dios, nos han donado. Y nos faltan todavía 12,400. Márquenos. 12 personas que puedan donar 1,000 pesos,
o 24 personas que puedan donar 500 pesos o 48 personas que puedan donar 250 pesos. Es bien importante de verdad que esté en el mero momento este Así chiquito es. Para que no tenga problemas de salud. Y usted y yo podemos hacer la diferencia. En verdad, qué bendición que se nos dé la oportunidad en la vida de compartir con tan poquito. Con tan poquito. Es lo que cuesta irnos a cenar, es lo que cuesta comprar una camisa, comprar cualquier cosa. Y ahorita una familia con esos 250 pesos, con esos 1,000 pesos, puede hacer la vida de un niño sano. Esa es la gran diferencia, que Enzo ahorita es un niño que puede ser un niño enfermo o puede ser un niño sano. Está en este desarrollo y ese huesito del cerebro, ya hagan de cuenta que ya se cerró, ya terminó de crecer, pero no era el momento. Todavía faltaban 6 meses o 8 meses para que el cerebro se siga desarrollando. Márquenos, ayúdenos, por favor. Ya nada más nos quedan 14 minutos de programa. Este es el momento de que nos llame. Y la gente de Apodaca, como tú decías. Que nos apoyen los vecinos de Jardines de San Andrés. 50 pesitos cada casa. Deben ser un fraccionamiento grande, apoyarnos y que todo lo donen aquí para que Enzo tenga esa cirugía. Oye, los Rayados, como hemos dicho, que han ganado apuestas también, los Tigres, para que pues no se queden atrás todas esas personas. Y de verdad, personas que ya nos vieron y que están de que no, ya es el momento, el tiempo. Hace falta mucho y sé que juntos podemos lograr esta meta. Además, es el único programa en donde tú decides cómo acaba esta historia y creo que no podemos dejar desamparado a esta familia. Saludos a la mamá, de verdad, que es una guerrera y que está esperando pues lograr la meta y que no se va a rendir y que va a esperar mucho para poder juntar esta meta, ¿no? No deje que se vaya esta oportunidad el día de hoy sin que usted pueda vivir Así esta es. Gran experiencia de servicio a quien más lo necesita. Esta experiencia única que el día de hoy le estamos ofreciendo de serle útil a un bebé en su vida. Hacemos una muy pequeñita pausa. 1340-2021, por favor, márquenos. Tenemos 9,000 pesos. Necesitamos 11 personas, por favor. 11 personas que nos donen 1,000 pesos o 22 personas que nos donen 500. Súmese, por favor. Y si puede 200 y si puede 100, todo suma. Por favor, 1340-2021, hacemos una pausa, volvemos. Ayudar nunca antes había sido tan fácil. Descarga en tu celular nuestra aplicación. Búscanos como Cáritas de Monterrey. Regístrate e ingresa los datos necesarios. Da clic en Dona ahora y realiza tu aportación de manera segura y confiable. Si lo deseas, también puedes utilizar alguno de nuestros diferentes canales para donar. Cáritas de Monterrey agradece tu generosidad. Disponible para sistema operativo iOS y Android. No escuchar bien entristece y aísla a quien lo padece. Intentar comunicarse con el mundo implica un esfuerzo físico y emocional extra que el de una persona normal. Pero ya no se preocupen, que para eso existe MicroEar, que es un amplificador de sonido y es el más barato del mercado. Por eso me tomé el atrevimiento de invitar a la señora Norma, que ella a sus 60 años tiene más del 80% de este problema en ambos oídos. Veo que ya trae puestos sus MicroEar. Cuénteme cómo le han funcionado. A mí realmente me han funcionado muy bien, porque antes me aislaba de mi familia, de mis amistades, porque no los escuchaba. Ahora puedo convivir con ellos y estoy feliz. Además, estos aparatos me han dado estabilidad para caminar y, ¿qué crees? Que hasta puedo bailar. ¿Es en serio? Sí. ¡Qué maravilla! Ahorita, ¿cómo me escucha? Te escucho muy bien. ¿Fuerte y claro? Sí, claro. De verdad es una maravilla. Sí, ¿y qué crees? Además los conseguí a muy buen precio. Eso es lo más importante. Pues los invito a que conozcan MicroEar. Ya les había explicado que es un amplificador de sonido que va a permitir que ustedes vuelvan a escuchar como antes. Pesa solo 4 gramitos, el cable es muy delgado, incluso con la canita se llega a tapar. Tiene 4 niveles de audio, no tienen que estar cambiando baterías. Solo basta que lo conecten a la corriente para tener horas de volver a escuchar. Los invito a que llamen al número que aparece en pantalla. Y atención, que lo podrán conseguir
por un bajísimo precio que no se van a poder resistir, pero eso no es todo. Si comentan en su llamada que escucharon este consejo aquí, atención, el segundo microIR se los voy a mandar totalmente gratis. Es una promoción 2x1, pero al hacer su orden con tarjeta de crédito, les voy a mandar de regalo este estuche para proteger sus amplificadores de sonido y así les duren muchos años más. No esperen más, corran por el teléfono, llamen al número que está apareciendo en pantalla para aprovechar esta promoción 2x1 de microIR. ¡Llame ya! En Bosque Mágico Coca-Cola tenemos grandes sorpresas preparadas para ti. Desfile de caramelos, espectáculos musicales y la obra El Hechizo de Santa Claus, en donde te estaré esperando. Esta Navidad en Bosque Mágico Coca-Cola se vive con emoción. ¡Oh! Que eres Macronet Infinitum, aprovecha este buen fin y llévate la mejor tecnología hasta 24 meses sin intereses o hasta 40% de descuento con cargo a tu recibo Telmex. Y recuerda, Macronet Infinitum es mucho más que internet. Arena Coliseo de Monterrey presenta domingo 19 de noviembre, mano a mano, Alberto el Patrón del Río contra Rush el Toro Blanco y muchas estrellas más. Nunca antes había sido tan fácil. Descarga en tu celular nuestra aplicación. Búscanos como Cáritas de Monterrey. Regístrate e ingresa los datos necesarios. Da clic en Dona Ahora y realiza tu aportación de manera segura y confiable. Si lo deseas, también puedes utilizar alguno de nuestros diferentes canales para donar. Cáritas de Monterrey agradece tu generosidad. Disponible para sistema operativo iOS y Android. El problema de su craneoanastomosis, lo que le está provocando, lo de simple vista, es su frente muy abultada. Él tiene mucha frente, lo que los bebés deben de tenerla hasta aquí, él la tiene hasta acá. Su pelito es el que se la cubre. Su forma de su cabecita le está creciendo como hacia atrás. Todo esto se le está formando, en vez de hacérsele redondita, se le está formando hacia atrás. Por eso les pido a toda la gente que ve, que vea este programa, que nos dé la mano, que llamen, que se pongan el corazón en la mano y nos aporten lo que su corazón les dicte. Llamen, cualquier peso, cualquier centavo, es muy importante para ir juntando la cantidad que nos hace falta. Este es el momento de marcar. Nos quedan 8 minutos de programa y nos faltan todavía 7,000 pesos. Por favor, márquenos. Si usted está viendo este programa, no es por casualidad, como así dice es. Mi compañera San Juanita. Esto es una diosidencia. Y usted puede hacer la llamada salvadora. Usted, con este pequeño donativo que usted puede hacer, le aseguro que se puede solucionar el caso, ¿verdad, Pablo? Así es, todas, como dice la doctora San Juanita, también esperamos esa gran llamada salvadora que muchas veces, pues bueno, abre su corazón y dona, porque realmente, como lo hemos comentado, es el único programa que tiene Enzo el día de hoy y es la única oportunidad que tiene. Y pues bueno, seguimos en esta meta, seguimos juntando el dinero porque es un caso de urgencia que afortunadamente, si podemos lograr la meta, pues bueno, se va a resolver y Enzo va a poder tener una vida normal, que es lo que queremos, ¿no? Necesitamos que un empresario nos apoye en este momento. Sí. Alguien del que pueda solventar esto, y pues algo que también se puede hacer es que puede deducir esto de impuestos. Sí, así claro, es. Hay mejor deducibles de impuestos que no hemos dicho ante este programa. 7,000 pesos en este momento que nos donen, digan, vamos a dejar 7,000 pesos. Y pide su recibo deducible de impuestos, lo hace usted que funcione mejor, pero sobre todo la gran satisfacción, doctor Víctor Paniagua, que tienes de ayudar, de saber que te va bien en tus negocios, que te va bien en tu familia, que te va bien en la vida y que puedes compartir, que tienes para dar y repartir.
Esto es una bendición. Así tenemos es. Todavía 5 minutos, por favor, márcanos. Nos faltan todavía 7,000 pesos para llegar a los 20,000 que le queremos aportar. Mira, hay una gran ayuda ya del Hospital Muguerza, el Hospital Cristos Muguerza. Así es. Solamente va a cobrar el costo del material quirúrgico. Y esto es una gran ayuda, porque esta operación puede costar más de 400,000 pesos, pero el Hospital Muguerza la va a hacer solamente con un costo de 75,000 pesos, más los honorarios de los médicos. Así es que si nosotros logramos reunir arriba de 50,000 pesos, bueno, la familia logra reunir 50,000 pesos, ya le pueden programar la operación al niño. Así porque es. Ya hay un 50% para el pago. Te invitamos a que te sumes. Hombre, poquito, lo que para ti 300 pesos ni los vas a extrañar, 1,000 pesos mañana se te olvida, pero la satisfacción de haber ayudado a un niño a que pueda caminar, que pueda ver bien, que pueda hablar, eso no tiene precio. No tiene ningún precio. Y no lo vas a olvidar nunca, sobre todo esta Navidad. Yo te invito a que cuando llames, anotes en un papelito el donativo que hiciste o pide un recibo para que lo cuelgues en tu pino de Navidad. Que toda la familia vea que ayudaron, todos se quitaron un pan de la boca, se quitaron un regalo a lo mejor de la Navidad, pero le dieron vida a un niño, le dieron salud a un niño. 1340-2021, nos quedan 4 minutos de llamada, de tiempo para que usted nos marque. ¿Cuánto nos falta, productora? ¿Cuánto llevamos? Nos faltan 6,700 pesos. Márquenos, ayúdenos, 1340-2021, si está aquí en Monterrey. Así es, 1340-2021, el teléfono de la esperanza. Quedan pocos minutos, pero yo sé que si tú ya tienes esa idea, pues bueno, dona. Otra vez, otra cosa, si alguien ya donó, pues invita a alguien más a que done juntos. Es bien padre, y que si tú ya donaste y viste la satisfacción, pues bueno, invita a la comadre, invita a la vecina, invita a un amigo, ponles ese ejemplo a tus hijos también, porque pues la verdad... Ya tenemos 16,150. Solamente 4 llamadas. 4 llamadas de 1,000 pesos. 4 llamadas de 1,000 pesos y Enzo tendrá el logro y nosotros podemos darle ese apoyo que tanto necesita. Así. ¡Qué bendición! Ya nada más de que usted se anime. Mire, las personas que ya nos llamaron no nos van a dejar mentir. Qué satisfacción que un niñito que está en el hilo así de ser un niño sano, ser un niño enfermo, puede ser un niño sano si usted se anima y toma el teléfono, marcando 1340-2021 si está aquí, 01-800-2444 si está en otro estado de la República. Así es. O bien 011-52-81-1340-2021 si está usted fuera de México. Ya nada más, ya tenemos 17,650. Ya nada más dos personas que nos marquen de 1,000 pesos. Perdón, o 4 de 500. Márquenos, tenemos 2 minutos y medio todavía para recibir su llamado y poderle decir a esta mamá que juntamos los 20,000 pesos, que más los 20 que ellos tienen y los 10 que va a dar el DIF, son 50,000 pesos para poder ir al Hospital Muguerza y que programen esta operación. Como quiera, van a estar 2 horas más las telefonistas después de este programa para que usted nos llame. Si nos ven el programa diferido, márquenos, por favor. Necesitamos reunir fondos para hacerle una operación a Enzo, de 10 meses de edad, que tiene un problema que se llama craneosinostosis. Gracias. Craneosinostosis. Así es que márquenos, ¿verdad, Polo? Así es, 1340-2021, el teléfono de La Esperanza. Y pues bueno, es el único programa que tiene Enzo el día de hoy. Así que pues bueno, ojalá tengas esa oportunidad, ojalá te sumes a esta pues gran oportunidad de verdad de ayudar a Enzo a que se desarrolle bien y que tenga una vida normal más adelante, ¿no? Márcanos, 1340-2021, todavía tenemos un minuto y medio. Y ya nada más nos faltan 1,000 pesos, por favor, márcanos. Esa llamada salvadora. Esa llamada salvadora, ahora sí. 2,000 pesos para que se arrebase y tenemos bien el caminito, ¿no? Márquenos, por favor, no se quede con las ganas, viva la experiencia del servicio y vea cómo sí se puede, cómo todos juntos lo vamos logrando. Cómo todos juntos podemos hacer que este milagro se dé. Gracias a todas las personas que han llamado. Gracias por los 19,000 pesos que ya tenemos. Y que Dios los bendiga a todos por haber ayudado. Ojalá que lo esté viviendo en familia. Nos faltan 1,000 pesos nada más.
una llamada de $1,000. Queremos agradecerles a todos ustedes por habernos ayudado este día. Gracias, Pablo. Gracias por la confianza a todas esas personas que nos vieron y que donaron. Gracias por confiar en nosotros tres. Muchas gracias, doctor Víctor. A ustedes por invitarme. Amable. Y muchas gracias a usted, porque quiero que sepa que ya lo logramos. Ya llegó la llamada salvadora. Muchas gracias a todos por haber llamado y tenemos ya los $20,000. Doctor Paniagua, gracias. Un gusto estar aquí. Gracias. Pablo del Real, gracias. Muchísimas gracias y otra vez gracias a todas las personas que confiaron en nosotros tres el día de hoy. Que pase usted un muy feliz domingo. Gracias por haber participado y nos vemos la semana que entra con un programa especial. Nos encontraremos aquí. Muchas gracias.